quarta edició i farem membre d'honor, que el tenim aquí, a un dels millors biòlegs de la història de l'altre, que és José Luis Gala. Volia començar dient molt poca cosa. Fonamentalment, ja sabeu que el món de la cultura avui en dia està patint, jo diria que més que mai, i el món del cinema encara pitjor, però tot i així, jo crec que tenim suficient empenta i creativitat com per continuar fent pel·lícules. Perquè, com diria José Luis García, el que s'ha de fer és fer pel·lícules. Així que comencem l'acte amb el Ramon Muntanyer, que és el màxim responsable de la SGAE. Un aplaudiment. Gràcies, José. Per nosaltres és un plaer, com cada any, acollir els membres del Col·legi de Directors i Directores de Cinema de Catalunya. De fet, tenen la seva casa aquí, és a dir, per tant, formen part del conjunt de la casa, i és un plaer acollir aquests premis per dues raons. Una, sobretot, perquè premien a les òperes primes les primeres obres de tres realitzadors i realitzadores, i els estímuls aquests crec que són molt importants, sobretot quan es comença, i per tant, enhorabona per haver fet aquests premis ja 4 anys seguits, per haver inventat aquests premis i per tirar-los endavant i per donar recolzament a aquests nous talents que surten cada dia més. I en segon lloc, José Luis García, gracias por tu presencia, es tu casa, lo sabes muy bien, eres socio desde hace más de 40 años, me has dicho, o sea que... Hem donat el premi al millor documental a Caracas de las Torres, Pájaro aquí, a Game Over i a l'Alba Soto. Companys de professió, els directors, que tindrien un premi a millor direcció. I sempre dic que un director, el que fa un director, els atributs que el defineixen, més enllà de la creativitat o el talent, són sobretot l'obstinació. L'obstinació i la tossuderia. Crec que avui en dia és molt difícil fer pel·lícules i s'ha de ser molt tossut per poder-les fer. Moltíssimes gràcies. Com ja tots sabeu, és pel Sergi Pérez i per la seva magnífica pel·lícula El camí més llarg per tornar a casa. Bueno, pues es un honor per mi entregar el premi a la prima del Col·legi de Directors a una pel·lícula tan dura, tan valenta, tan difícil com El camí més llarg per tornar a casa, cinema d'autor. Puro i no, cinema d'autor hem tingut sempre. Jo no, la meva llarga vida cinèfila recordo que el Capsa, que feien pel·lícules de Fassbinder, el Cuny dels primers Buñuel, l'Antonioni, i clar, el Tiboli feia el 007 i el Winsor de Seguido con Diamantes. Sempre ha combinat el cinema d'autor amb el cinema comercial. I jo aquesta pel·lícula, que em recorda certes coses, l'estructura, la manera d'estar feta, amb una altra pel·lícula europea d'aquest any, El fill de Saúl, que em va sobtar i em va agradar molt. També La màquina subjectiva, el protagonista, que ve les coses fora de camp, que les insinues més que les ensenyes, que dona llibertat a l'espectador perquè imagini coses. Són pel·lícules difícils, valentes, però que tenen el seu públic, tenen un públic, i que al pas del temps les posen al seu lloc, perquè ara com és l'aventura d'Antonioni, que a l'època no va tenir èxit i que era una pel·lícula difícil i està considerada una de les millors de l'època, ja no parlem de Fellini. També hi ha autors, com Berlanga, que sempre ha fet cinema comercial, però no deixen de ser autors, com Buñuel, que sempre ha fet cinema comercial. O sigui que jo desitjo a Sergi Pérez que la següent pel·lícula, que sembla que ja l'està una mica cuinant, que la vegin, si aquesta l'han vist 100.000 persones, tinc entès, doncs que la pròxima la vegin 100.000 persones. Moltes felicitats. Bé, moltes gràcies, Carles. Doncs això, sempre que tinc la possibilitat d'un micro d'an, us agraeixo el Martí i la Nits, perquè, insisteixo, va ser un camí molt... Bé, aquesta broma la fem sempre, però és que és així, va ser un camí molt llarg i molt difícil.
difícil. I com has dit tu, és una pel·li que ha vist poca gent, però la gent que l'ha vist doncs, sembla que li ha agradat molt. Bé, doncs, esperem que la següent, doncs, com tu dius, la pugui veure més gent, si no, doncs, igualment seguirem fent cine d'aquesta manera. I res, agrair al col·legi i als membres del jurat haver apostat per la pel·li. I ja està. Un curtmetratge magnífic. Entrega el premi la Conxita Casanovas, la Joan Nova de Cine, la Joan Nova de España, i un premi nacional de l'estiu, el Palau de Nou, i per sobre el cul, no me quites. També m'agrada i també m'agrada el premi de millor òpera prima, o sigui que m'agradaria molt el del José Luis Garci, que no em toca donar a mi, no? Però m'agraden tots els premis avui i totes les obres i les persones que hi ha al darrere de cada premi, però em fa una il·lusió especial donar aquest premi a la Laura Jou, perquè al Bar de Cine ens agrada pensar que portem sort. I amb la Laura, ho explico molt breument perquè la protagonista és ella, ens vàrem trobar al Festival de Màlaga, va guanyar millor curt al Festival de Màlaga i avui rep aquest premi. Jo crec que simplement no me quites que ha nascut una gran directora. Mira, en Jaume, que va ser el muntador, que vam anar muntant el curt mentre anàvem fent una altra pel·lícula, de Bayona, una pel·lícula molt gorda, i vam muntar, no sé, 9 mesos o 8 mesos, moltíssim, aprofitant aquestes, no? Aquestes estones mortes. És veritat que cal molta força per aixecar les ales i aquest premi és una aixecada d'ales per continuar fent el que jo vull fer, que és dirigir pel·lícules, i estar en un altre lloc on he estat durant molts anys, que com sabeu he sigut directora d'actors només, i ara vull ja estar en una altra categoria. També donar les gràcies al Col·legi de Directors i als membres del jurat, perquè sé que els va agradar molt el curt i m'ho van fer arribar. Moltes gràcies. I també a la meva família, que avui està aquí, i a tots vosaltres. Gràcies. Bé, doncs ara serà el Santi Lapeira, president del Col·legi de Directors, qui... endavant. Bon dia, Pau. Bé, bon dia, moltes gràcies a tothom. Els tècnics estan per la suma. La gran dificultat que vam tenir per muntar aquest acte, deixeu-me abans dir a la Laura, al Sergi i a l'Alba, moltes felicitats i gràcies per les feines que heu fet. El col·legi, si té sentit en el futur, és per la vostra feina i per les vostres carreres que tot just ara comencen, però que si tenen el perfil de les pel·lícules que avui reben aquest premi, que el jurat ha considerat les millors de l'any passat, doncs segurament tenim una carrera fantàstica per endavant. No sé si tan brillant com la de José Luis, però una gran carrera segur que sí. La gran dificultat de muntar aquest acte va ser aquesta fotografia, porque cuando yo vi esta foto, José Luis, pensé, se va a enfadar, porque a ti te gusta Scorsese, creo. No sé si es los demás, probablemente no, pero te gusta. Y pensé, esta foto es una cámara digital. Esta foto no es una Arri, no es una Panavision, no lleva el chasis este que siempre queda tan bonito en las películas, como sabe nuestro amigo que cantó, ¿no? Y la fotografía es distinta, ¿no? Haces cine, pero cine en digital. Pero también pensé en una frase que aparece en uno de tus libros, que dice que cuando uno es joven para siempre, que creo que es de Picasso, que tú citas en ese libro tan fantástico que son las siete maravillas del cine, y pensé, oye, si la ha rodado en digital, pues que apechugue y que salga en la foto con la red guarda esta. Incluso pensamos en tapar, para no
hacer publicidad, que no son sponsors del acto, a la red, pero el diseñador me dijo que ni hablar, que eso no se podía hacer y que quedaría desencuadrado. Y pensé, no, desencuadrado a Darcy no lo sabemos. Y entonces, ahí estás a todo. Superando esto, todo lo demás ha sido fantástico, porque hemos tenido la colaboración de amigos, generalmente de Oti y Rodríguez Marchante, para organizar este acto, de la Fundación Geraltó, naturalmente de la SGAE, de Ramón, de Antonella, de Pilar, del equipo de la casa. Y sobre todo hemos tenido unas películas que el jurado ha disfrutado y que se lo han pasado muy bien, ¿no? Con las tres, no las citaremos. Yo recuerdo haber visto en algún debate a Silviana hace unos años, hablando del cine independiente, y cuando todavía no producía películas, y después, finalmente, a mí me ha hecho mucha ilusión que esa película lleve también la firma de un productor como él, que ama el cine, me consta, y ya un productor que ama el cine ya es coño. O sea, muchas gracias también por tu implicación en este mundo. Hay un actor que dijo, si no me equivoco fue Don Wayne, que dijo en este guión, le dice al director, el actor, hablo poco. Y el grande le contestó, pues, oye, hablas lo que tu personaje necesita. Cuando él necesita hablar, pues tú hablas. Y yo hablo porque hoy tengo algo que decir, que es muchas gracias a José Luis, muchas gracias también a sus amigos y a Mónica, que está aquí hace unos años, debe ser una premonición, cuando les montaban uno de esos almacenes, los llamados voltios de las distribuidoras de Barcelona, apareció la copia de una película y yo miré al trasluz de qué película se trataba, porque las latas de la película no ponían el nombre. Y cuando te vi, porque eras tú la que aparecía en ese fotograma, yo identifiqué la película como un western, que si no me equivoco se llamaba Una cuerda al amanecer. Mejor. Pero era una película muy divertida, que tenía un aire de cómic y curiosamente en ese fotograma aparecía Mónica Grande. La distribuía Cine Films, acabo de acordar. Bueno, García es Luis es un aficionado a las listas. Yo me pierdo cuando en su libro Las siete maravillas del cine habla de sus amigos y de la gente que cinéfila que conoce muchos y hace listas de películas, pues muchas coincides y otras no, y esa es la gracia, ¿no? Jugar a las listas. Lo comentábamos el otro día con otro gran cinéfilo y director, Carlos Benfar, que estaba aquí cuando comentábamos que venías y que este año eras tú nuestro miembro. Eso que suena muy ampuloso, eso solo quiere decir una cosa, que eres más amigo nuestro de lo que ya eras. O sea, que te queremos y apreciamos tu trabajo aquí, en Cataluña, y ahora que es tan a veces difícil, ¿no? Autoafirmarse en lo que uno es y entenderse con los otros, pues, oye, que yo he encontrado grandes similitudes entre Lluís Llach y José Luis García. Las he encontrado, lo prometo, hay que leer su libro otra vez, porque es un poeta, es Cavafis, que tú también citas en ese libro. Este es un acto fraternal, para decirte, una vez más, oye, qué películas más chulas, nos encanta que estés aquí y que recibas este premio que han recibido, pues yo siempre me voy a apuntar, porque son muchos, cuando me dejo a uno me dicen, no has dicho a este, como Elia Kazan, Sam Fuller, Fred Zinnemann, Fernando Trueba, Manuel Gutiérrez Aragón y George Sidney. Lo comentábamos ahora subiendo las escaleras, estas tan al estilo Escaramuz que tiene la SGAE. Y, en fin, nos faltaba José Luis García y ya lo tenemos. Él dice en su libro, y eso me lo ha apuntado para ser fiel a la literatura, que hablando de John Ford, que nadie como él ha filmado mejor que él, un baile, un tipo hablando a una tumba, unos jinetes cruzando el río, la vejez, la soledad, la desilusión, los rostros, los caballos, la vida, en definitiva. Y José Luis también ha filmado la vida, ha filmado a la radio como nadie, ha filmado el amor al final de la vida, a un abuelo, al 2 de mayo, a Sherlock Holmes y a la Cibeles juntas, y también a un hombre con una pistola, ¿no? A un barbero que hablaba de boxeo,
y a un español medio que perseguía suecas en Marbella y que le convirtió en nuestro Robert Mitchum particular en el crack. Seguro que hoy Alfredo Landa, grandísimo amigo de José Luis, pensaría, a ver si acaba este de hablar, nos tomamos un vermut y nos vamos a comer. Porque José Luis, de discursos en la vida, ya ha escuchado muchos. Muchas gracias. Bé, i estem ja tancant aquest acte. Deia el Baltasar Gracián, aquella famosa frase de lo bueno si breve, dos veces bueno. Un abrazo. I anem avui al premi, al galardó de membre d'honor del col·legi, i llegirà unes paraules. Està fònico. No me digáis, hasta ahí llego, hasta ahí llego. No, tenía que las palabras... Se le ha puesto una voz interesante. Pero es un suplicio para los que escuchan, las he apuntado, pero la realidad es que creo que es insuperable lo que has dicho. No, no, pero está muy bien, vamos. Perdón, pero... Y ese anuncio inesperado lo llevó a abrir con grandes titulares la sección de cultura de los periódicos. Incluso a mí, que soy uno de los peores entrevistadores que ha dado esta profesión en el último siglo y medio, me encargaron hacerle una entrevista. Y la hice, claro. Afortunadamente para mí por dos motivos. El primero es porque nos pusimos tibios a Dray Martinis en el bar del Palace. Y el segundo, porque me regaló uno de los titulares mejores que he puesto. O sea, me lo apropio aunque la frase es suya. Y una de las ideas más lucidas de la sociedad en que vivimos. El titular era, si no voy a hacer más cine, pero en cuanto pueda, hago otra película. Sí. Quizá les parezca una frase más, pero yo, quizá por el efecto de los Dray Martinis, creí y creo aún que es la confesión más rotunda y sincera que he oído en alto y al mundo de postración sin rencor, de confesión jubilosa, de quiero y no puedo, de aceptación, pero también de rebeldía. En fin, que creo que hay que haber ganado al menos un Oscar y estar orgulloso de ello para que la frase se entienda a toda su complejidad. En cuanto a esa idea lucida del mundo que viven ustedes, la expresé, también me apropio, ya ven, su idea, así entonces en el arranque de la entrevista. La noticia de que José Luis Garci deja definitivamente de hacer cine ha causado una conmoción inesperada, o al menos inesperada para él, y confiesa su perplejidad de que ese anuncio haya conseguido atraer mucha más atención que si hubiera dicho que iba a rodar una película. Unos tiempos raros en los que tiene más importancia lo que no haces que lo que sí haces. Tiempos raros, sí señor, pero hoy al menos, por un momento, vamos a normalizar la rareza de estos tiempos y desde aquí queremos nombrarte miembro de honor del Colegio de Directores de Cine de Cataluña, por lo que has hecho dejando de lado todo lo que no has hecho. Que vaya usted a saber que no habrás hecho, José Luis. Por las películas que has hecho, las del presente y las del pasado. De las del futuro ya hablaremos, pero no hoy, mañana. Muchas gracias por su paciencia y atención. Pero en la época del difunto, las coproducciones con Italia, y a mí me hubiera gustado trabajar con Bellocchio y con Pasolini, pero no, 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 había que montarse a un caballo y mirar a correr por las laderas de Almería. Bueno, me gusta mucho dar este premio porque se lo doy a un amigo de hace bastantes años, porque es una persona encantadora y porque me río mucho con él. Yo con la gente que me río, vais a dicha, es fundamental. De tus valores, yo, no hay más que decir que ganó el premio Oscar para España y que ha sido nominado 4 veces más. Con esto creo que no hay que hacer más panegíricos de nada. Ahí está, eres un honor y un orgullo para toda España, para mí ser tu amiga. Y estoy encantada de darte esta cosa tan bonita que te han preparado. Ahí está. Un beso. Esta es una cámara de
me dijeron que era muy bueno porque no había que pensar en los metros. Yo soy de la escuela más antigua, la única que yo creo que existía entonces. Yo no lo daba con combo, el combo es una cosa que ahora todo el mundo está alrededor del plano. No te puedes fiar de lo que dice nadie, porque si es un actor o una actriz que se han notado, es el grupo de actriz, cuando vaya, te digo, no, vamos a hacer otra. Porque yo creo que lo puedo hacer, el de la luz enseguida vi que no era lo que él quería, y dice, no, vamos a hacer otra. Antes no, antes tú mirabas al operador, al cameraman, y decías, ok, vale, pues al laboratorio. Y te fijabas y salía bien, normalmente salía bien. Ahora hay otro cine, y yo entendí que ese otro cine ya no tenía nada que ver con el cine que a mí me había gustado hacer. Y entonces me dije, pues, lo dejo. Pero a mí es uno de los sitios que más me gusta a mí en el mundo, que es la Tercera Avenida, en Manhattan, al lado del cine de los gemelos en Barrett y en Corbett, o sea, y uno paseando por allí y dice, pues claro, creo que ya ha llegado el momento. En realidad no voy a dejar el cine, voy a seguir escribiendo el cine, voy a seguir viendo películas, voy a hablar del cine por los codos. Lo único que me voy a quitar un problema muy grande, es que para mí yo ya voy a estar en un mundo sin reuniones, yo ya no quiero reunirme con nadie, ni para discutir un guión con alguien de la televisión, de Antena 3, de Antena 5, no quiero que me digan que tengo que modificar un guión, un señor que no sabe quién es Richard White. Entonces, y la verdad, desde entonces yo creo que me ha ido mucho mejor, he oído música y además ya puedo discutir con la pedantería de los expertos, yo puedo hablar ahora y decir que la novena de von Buchler es mucho más agresiva que la de Sostakovich, o que la que ha hecho Toscanini hace 40 años. Tengo tiempo para ir a los museos, cosa que siempre me ha gustado, porque mi padre era pintor, y siempre me ha ido. Aunque yo soy autónico, pero creo que las fotos en color de la mía son bonitas. Tengo un concepto muy claro de lo que es el color. El rojo es el del bote de la Coca-Cola, hay un rojo mejor que ese, ¿no? Y el azul es el de los cielos del ladrón de Bagdad, y el amarillo los taxis de Barcelona, de Nueva York, eso es como yo veo el tecnicolor mío. Entonces, pues, no lo sé, hablabas antes de Scorsese, yo lo que admiro más de Scorsese, como de Bogdanovich o de Truffaut, es que son como hermanos de cine. Hemos visto prácticamente las mismas películas y yo creo que hemos sentido las mismas emociones cuando las veíamos. Por encima de sus carreras extraordinarias de los tres, por ejemplo, podemos citar más, hay algo, no sé, que es incombustible, que son por las películas, creo que va a perdurar siempre, hagan lo que hagan, ese viaje por el cine italiano que hizo Scorsese, es una maravilla. Pero a mí lo que me gustan son los directores de Hollywood. Yo entiendo que Hollywood nace en Alemania, por supuesto, ¿no? La luz del gabinete del doctor Caligari es la luz de Hollywood, se lo llevan a Trinidad, pero a mí lo que me gusta es que Wilder, ni Hitchcock, ni Ford, ni Leo McCarey, ni Howard Hawks. Y no creo estar equivocado ni barrer para lo mío. Creo que no se volverá a dar algo parecido en la cultura. Si el cine es el primer arte del siglo XX, no el séptimo, es por esta serie de esta docena o quincena o veintena de genios. Habría que ir a los finales del siglo XIX a París para ver cómo se reunieron Renoir y todos aquellos, Van Gogh, Mutrillo, Manet, etc., ¿no? Ese movimiento. Eso es parecido a lo que supuso el cine de Hollywood en los años 30 y 40. Es irrepetible la cantidad de obras maestras que no se puede conseguir. Ahí está, por ejemplo, Billy Wilder, que nunca estaba considerado uno de los grandes. Andrew Sarris tuvo que plegar y decir, no, Billy Wilder pertenece al panteón de los ilustres, ¿no? Estamos hablando ahora de él, yo recordaba esa anécdota, nos contó en una comida en la academia y era parecida, pero le cambiaba, era muy brillante. Decía, ese señor que llega a casa que le han echado del trabajo, desesperado, y se encuentra con que la mujer le dice que ya no da para más el sueldo, que probablemente van a cenar bien esa noche y la siguiente, que al chico le han suspendido y que no ha aprobado ni una sola de las asignaturas. Y entonces decía, ir al cine. Y se van a ver desesperación de familiares, joder, es terrible, ¿no? Pues yo creo que con esa gente el
aprendido a, no a hacer cine, porque eso no se puede aprender, pero sí a disfrutar del cine y a saber que el cine es una vida de repuesto, ¿no? Y a pensar que cuando estás viendo una película ahora en casa, en el vídeo, con el Blu-ray, que eso no es el cine. Una cosa es el cine y otro lo audiovisual. El cine es estar compartiendo una sala llena, o aquí era la Comedia de Barcelona, o en Madrid, estabas en el Palacio de la Música, y la gente casi se reía al unísono, o pegaba un grito tremendo a la vez, o estaban sentados en el filo de la butaca, en psicosis. Eso era el cine, algo que cuando íbamos de chavales era como ir más allá, ir al planeta Marte. Yo sé que eso es una generación que hemos tenido la suerte de haberlo vivido. Pero ese cine yo ya ahora no podría reconstruirlo ni siquiera, porque no se puede copiar, no puedes copiar en Ford ni en la emoción de McCartney ni en cualquiera de sus películas. Pero el cine de ahora es diferente, pero el mundo de ahora es diferente. Y con esto termino. Cuando yo era niño, los niños, como le contaba yo a Conchita ayer para su programa de radio, los niños queríamos ser futbolistas y otros toreros y otros bomberos y otros corredores de coches o de motos. Joder, ahora quieren ser cocineros, es otro mundo. Estoy fuera de ese mundo. Y ahora quiero deciros que para mí es un privilegio, pero veréis por qué, no es una frase decir que esto es un privilegio. Yo no fui a la escuela de cine. Yo llegué al cine del campo del guión y de la crítica. Era un crítico muy malo, copiaba Calle de Cinema, hablaba del montaje en atracciones rusas, no tenía ni idea de los montajes. Y bueno, y esas cosas, y la importancia dramática del color, esas cosas que quería hacer todo. Pero luego me dediqué a hacer guiones. No fui a la escuela, y ahora que formé parte, como socio de honor de un colegio, pues para mí es estupendo, y que todo lo bueno que estoy recibiendo, me está dando el cine, me lo ha dejado el mismo día que Bonotti en el Hotel Palace tomando Martínez, le dije que había dejado esto. Me han hecho homenajes en Nueva York, en Dublín, en México, de EFE, no hay como irse, porque ya no era rival para nadie. Pero bueno, que sepas que yo estoy aquí, que cuando queráis que yo venga, ahora no tengo mucho que hacer para cualquier tipo de reuniones o cualquier cosa que hay que hacer. Soy soy un socio más y estaré con vosotros. Y que además en los tiempos que corren a un madrileño, a un rey, es extraordinario.